La verdad que estamos iniciando durante 2 semanas el camión sanitario va a estar en el departamento de San Martín y esto tenemos que agradecérselo a las gestiones que se han hecho entre la Municipalidad de San Martín, específicamente la Secretaria de Hacienda y exministra de la provincia, la contadora Elizabeth Crisitelli, y los equipos de salud del Ministerio de Salud de la provincia, representada acá por la doctora Ferreira. Y la verdad que esto va a tener un sentido federal, pues comienza hoy acá en este lugar céntrico de San Martín, donde se van a atender 30 turnos por día de la parte ginecológica, más las ecografías mamarias, las mamografías, perdón, que se van a hacer, que son 12 a 16 más. Y toda la demanda que pensamos que vamos a tener en los distintos lugares donde va a estar el camión, pues va a estar 2 días en el Centro de Salud de Palmira, 2 días en Tres Porteñas, 1 día en Chapanay, 1 día en Montecaseros y 1 día en el barrio Güemes, abarcando en todos los lugares todo lo que anteriormente dijeron todos los estudios preventivos. Y tenemos que decir que además de ser algo federal esta campaña, porque va a tocar a todos los distritos, casi todos los distritos del departamento, tienen el sentido preventivo de lo que es el cáncer número 1 y número 2 en la mujer, que es el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero, lo cual no es poca cosa, y sabemos que en tiempo de pandemia se han relajado un poco todas las demás patologías, las demás enfermedades, los controles, la prevención de otras enfermedades tan importantes como esta, y no todo es COVID. Así que yo creo que esto es muy importante y es para aplaudir la predisposición que ha habido para poder coordinar estas acciones. De haber más allá de todo, hay que aclararle, y esto creo que es importante, un mensaje para las mujeres. Usted lo decía recién, tanto el cáncer de mama como el de cuello uterino son dos patologías que, tomadas a tiempo, con una antelación, la mayoría puede llegar a evitar un mal mayor, ¿no? Pero por supuesto, actualmente, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, a pesar de que tenemos la vacuna para el HPV, lo mismo, se mueren aproximadamente 50 mujeres jóvenes todos los años en la provincia de Mendoza a causa del cáncer de cuello de útero, nada más, sin contar el cáncer de mama y demás. Todas estas patologías tomadas a tiempo con los exámenes que hoy contamos, con la tecnología que hoy contamos y con algunas viejas tecnologías que todavía son de mucho uso, como el Papa Nicolau, de gran utilidad, pueden salvar numerosas vidas de mujeres jóvenes en edades fértiles. Doctor, más allá de todo, y sabemos de los temores que han habido este año con respecto a hacerse los estudios, hay una conciencia grande en la mujer de que esto debe ser en ellas algo constante. Sí, por supuesto. Por eso que el Estado tiene la obligación de brindar los elementos necesarios para la prevención y la protección de esta enfermedad. Y de esta manera lo está haciendo el Estado. Digamos, hay un viejo dicho que si la montaña, si Mahoma no va a la montaña, que la montaña venga hacia donde está Mahoma, hay que ir a donde hace falta. Y esa es la cuestión, porque el Hospital Perrupato es un hospital regional que tiene una altísima demanda y a veces no alcanza, o sea, con todos los turnos para poder dar satisfacción a esta demanda. Entonces, estas acciones yo creo que son de gran utilidad y el gobierno de la provincia lo está haciendo y por eso agradecemos desde el municipio y la coordinación que se tiene que dar en estos casos. ¿Cómo va a ser el cronograma? Como lo dijimos anteriormente, 2 días acá en el Paseo de la Patria, después son 2 días en el Centro de Salud de Palmira, 2 días en Tres Porteñas, 1 día en Montecasero, 1 día en Barrio Güemes, serían esta semana y toda la semana que viene, sin contar el lunes que es feriado. Por eso son 9 días. Se va a dar amplia difusión, ya se le está dando amplia difusión a través de las redes sociales sobre todo, y la gente está llamando para pedir turnos, se centralizan los turnos y bueno, se está llegando a toda la demanda que se está produciendo.